Hola, feliz tarde, qué gusto encontrarnos de nuevo en este Bien Dateado, la cita que tenemos todas las tardes, los lunes, jueves y viernes en la pantalla del canal institucional. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares con la información de servicio que usted tanto necesita saber para su día a día, para su rutina. Saludamos a todas las personas que además se conectan en todo el mundo en nuestra plataforma web www.canalinstitucional.tv. Un abrazo desde Bien Dateado. Empezamos porque el próximo 5 de diciembre los jóvenes tendrán la oportunidad precisamente de elegir a aquellos representantes jóvenes, valga la redundancia, que ayudarán a conformar los consejos municipales de juventud. Una cita que pretende otorgarle precisamente a nuestra población joven un espacio ideal de participación sobre sus intereses y su futuro en la acción social ciudadana. Estas elecciones, sin duda alguna, marcan un nuevo comienzo para esta generación activa en busca de procesos que favorezcan los diversos escenarios. Así que hoy, en Bien Dateado, hablaremos de estas elecciones a los consejos de juventudes tan importantes para el país. Para esto abrimos nuestras plataformas y líneas de comunicación para que nos deje conocer no solo su punto de vista, sino también queremos además sacarlos de dudas, especialmente para estas elecciones que se celebran este próximo domingo en todo Colombia. Pueden enviarnos sus notas de voz a la línea de WhatsApp 312-487-043. Es la línea donde estaremos recepcionando sus preguntas por medio de audios. Además, leemos sus comentarios al aire en nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos como canal institucional en esta red social. Tenemos una línea telefónica a la que usted también se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Si está fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Solo debe marcar desde su celular o fijo número 601-220-0707. Y es que por primera vez en la historia de nuestro país, en un mecanismo democrático, cientos de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad esperan este domingo elegir o ser elegidos a los consejos de juventud. Jason Steven, con una amplia experiencia en procesos de juventudes, nos habla de este tema y sobre todo la importancia que cobran en los jóvenes este tipo de escenarios de participación. Cientos de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad esperan el próximo día domingo 5 de diciembre para elegir o ser elegidos a los consejos locales, municipales o distritales de juventud en Colombia. Un mecanismo democrático de participación, concertación y vigilancia. Desde su adolescencia, Jason Steven comenzó su preparación hasta convertirse hoy, a sus 26 años, en un administrador público y conferencista sobre temas de juventud. Para mí es muy importante que los jóvenes se apropien de la política. Lastimosamente, pues a estas alturas, digamos que los jóvenes no están teniendo representación, ¿sí? Tanto en los consejos municipales como en las asambleas departamentales, en el mismo Congreso y también en otras instancias de participación. Por eso es muy importante que desde el gobierno nacional y todo el ámbito territorial, todas las entidades públicas, garanticen que los jóvenes incidan plenamente en la toma de decisiones públicas y que también tengan voz y voto en cada uno de los problemas que los afectan. Es muy importante esa participación. Y es precisamente ¿por qué? Porque los jóvenes no están siendo escuchados, porque los jóvenes necesitan que desde el sector público se les dé voz y voto a sus decisiones, porque lastimosamente por la pandemia muchos jóvenes están en etapa de desempleo. Creo que en una cifra del DANE en marzo, si no estoy mal, el desempleo juvenil está en un 23, en un 24% a nivel nacional. Cada vez más los jóvenes nos estamos apropiando de esos roles y de incidir en las decisiones de los gobiernos. Un consejo que les doy a los jóvenes al momento de elegir, promover el voto. Los jóvenes es muy importante que voten y que participen, ¿sí?, por la persona en la que ustedes consideren que es la idónea para representarlos juvenilmente en sus entidades territoriales. Estudien muy bien cuál es el candidato que se está postulando, que estudien muy bien cuáles son los fines que este persigue, si realmente este candidato y sus propuestas son viables y tienen un impacto realmente importante en la población, en su población, en su territorio, en su comunidad.
ustedes como jóvenes, le exijan a sus autoridades públicas, a sus alcaldes, a sus gobernadores, a sus comunidades territoriales, que promuevan estos ejercicios y mecanismos de participación que ustedes saben están garantizados como un derecho en la ley 1757 de 2015, que es la ley de participación ciudadana. Como joven quiero invitarlos a que participen en las elecciones, porque nuestro punto de vista es muy importante, ya que el futuro está en nuestras manos. Pero hay algo que sí le preocupa a Mónica. Pues no mucha fe, ¿por qué? Porque, o sea, en nuestra era queremos todo fácil, ya no queremos trabajar, y si trabajamos por poquitas horas, queremos ganar más sin hacer mucho. Entonces yo creo que el 100%, para el 75% es en vagancia, el no hacer las cosas como deben ser. Entonces yo pues casi no tengo fe, pero la idea es que con el poquito que si quiere estudiar y sacar el país adelante, que confía en nuestras raíces, pues se pueda llegar a hacer algo mejor. Yo invito a todos los jóvenes que en estas elecciones no tengan como, no se visualicen con pereza, que ay no, que ya no queremos trabajar, sino si nos esforcemos, porque sin sacrificio no hay victoria. Invito a todos los jóvenes que en estas elecciones no tengan como, no se visualicen con pereza, que ay no, que ya no queremos trabajar, sino si nos esforcemos, porque sin sacrificio no hay victoria. Y si no hacemos grandes cosas, pues cómo vamos a obtener grandes resultados. Realmente aquí no puede haber abstencionismo, los jóvenes tenemos que ser protagonistas de las decisiones de nuestro propio país, y se espera que todos los jóvenes participemos y votemos activamente. Pues este domingo todos los jóvenes entre 14 y 28 años a participar justamente de estos consejos de juventudes en las diferentes regiones del país que estarán habilitadas por la Registraduría Nacional de Colombia. Y es que a propósito de este tema, desde hace unos meses venimos escuchando sobre estos comicios para elegir a los jóvenes representantes de las juventudes, pero muchos no sabemos de qué se trata en sí este mecanismo de participación ciudadana, que busca precisamente abrir una puerta para que los jóvenes sean tenidos en cuenta en las instancias de decisión de políticas públicas. Por eso en Bien Dateado preparamos una nota de contexto para conocer más sobre los consejos de juventud. Son las instancias de participación del sistema de juventud, es decir, son escenarios en donde las y los jóvenes se reúnen, son electos, digamos, por la ciudadanía juvenil de su territorio, de su municipio o en este caso del distrito capital y de las localidades, en donde ellos tienen la posibilidad de concertar todo lo que tenga que ver con políticas de juventud, incluir en las agendas de juventud en las agendas de la localidad y del distrito capital, y lograr escenarios de concertación, que es un proceso muy importante entre la administración local y el consejo, la administración distrital y el consejo distrital. Claro, el Consejo de Juventud es la realización y materialización de la promesa de nuestro pacto constitucional en 1991, era que todos los actores tuvieran la posibilidad de involucrarse y de intervenir en las decisiones que le correspondían, que les competían, y los jóvenes no podían ser la excepción. Así que a través de la ley 375 de 2007, se implementó el Sistema Nacional de Juventud y se creó esta instancia de participación. Después, con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil en el 2013, se relanza, se ajusta y, digamos, se le da vida mucho más a un sistema en el que se busca que los jóvenes opinen sobre los asuntos que más les conciernen. En estos espacios se da la oportunidad y se permite a los jóvenes interlocutar, interactuar con la institucionalidad, así como da la posibilidad de posicionar temas juveniles en la agenda política, pública, institucional y gubernamental. Estos espacios están compuestos por personas entre los 14 y los 28 años y es un periodo de 4 años. Se integran por jóvenes entre 14 y 28 años. Las y los jóvenes pueden participar por tres diferentes escenarios. O bien sea por listas independientes, es decir, yo soy una jovencita líder que quiero organizar mi lista, recogí unos apoyos, firmas,
e inscribí mi lista. Puedo participar por un partido político, es decir, las organizaciones políticas de los partidos pueden decir, nosotros avalamos estas jóvenes o estos jóvenes para que hagan parte del Consejo Local o Distrital de Juventud. O pueden participar a través de expresiones organizativas, es decir, organizaciones sociales que se dediquen al tema juvenil y que puedan avalar una lista de juventud. Los consejos municipales locales y distritales de juventud estarán conformados por 7, 13 o 17 consejeros según la densidad poblacional de la circunscripción. Las curules se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora así: 30% postulados por procesos y prácticas organizativas, 30% por jóvenes postulados por movimientos o partidos políticos y 40% provenientes de jóvenes de listas independientes, que van a ser la parte más importante de la integración de los consejos. Colombia llevaba más o menos 10 años sin convocar los consejos de juventud y logramos, a través de la presión social de los jóvenes, que el presidente pues hiciera y convocara esta elección. Así que yo creo que lo que tiene Colombia es que tiene un sistema, digamos, montado, institucional, unas instancias, pero todavía nos falta poco inyectarle más recursos, más, digamos, voluntad política de parte de los gobernantes territoriales para que los jóvenes puedan tener un rol mucho más protagónico en la vida pública de las ciudades. Pues avanzamos en este Bien Dateado en vivo. A todos los jóvenes, si tienen preguntas sobre estos comicios que se llevarán a cabo este domingo en el país, los invitamos para que las realicen. Nuestras plataformas y canales de comunicación ya están habilitados, el 312-487-0413, donde usted nos puede dejar sus preguntas por medio de audios. Si prefiere, nos puede marcar aquí en el directo, estaremos escuchándolos en el 220-0707. Para hablar de la organización de estos procesos electorales, hemos invitado a Héctor Montero, profesional especializado de la Registraduría Nacional del Estado Civil. También con él resolveremos en instantes dudas sobre estas elecciones a los consejos de juventudes. Pues Héctor, bienvenido a Bien Dateado. Para nosotros es un gusto poderlo saludar a esta hora en directo para resolver tantos interrogantes que hay frente a estas próximas elecciones de este domingo. Carlos, muchísimas gracias por la invitación, a los televidentes, a todos los que nos acompañan. Agradecemos inmensamente que se haya abierto este espacio y múltiples espacios para que podamos promocionar estas elecciones de consejos municipales y locales de juventud del próximo domingo. Héctor, empecemos hablando justamente por la organización. ¿Cómo se gestó desde la Registraduría este proceso? ¿Cómo se dio esa organización para que este domingo todos los jóvenes del país puedan elegir a sus representantes? Carlos, desde la expedición de la ley 1885-2003, que modificó parcialmente el Estatuto de Ciudadanía Juvenil contenido en la ley 1622, se dio la orden a la Registraduría Nacional de realizar esas elecciones de consejos municipales y locales de juventud en una sola fecha y de manera unificada. Sin embargo, posteriormente a esta orden del legislador, la Registraduría no había podido materializar esta logística necesaria para elegir a los consejeros de juventud. Sin embargo, en la actual administración del doctor Alexander Vega y con el apoyo del gobierno nacional y todas las instituciones, se pudo por fin establecer una fecha, publicar un calendario electoral para que finalmente este domingo todos los jóvenes tengan la garantía y la concreción de ese derecho de participación política. Bueno, venimos, Carlos, sí, trabajando desde aproximadamente 2 años. Finalmente en mayo de este año se pudo materializar este derecho y publicar un calendario electoral fijando esa fecha. En estos próximos comicios, Héctor, ¿quiénes son justamente las personas que están aptas para ejercer su derecho al voto? Para el 5 de diciembre, todos los jóvenes entre los 14 y los 18 años podrán ejercer el derecho al voto y lo podrán ejercer con su tarjeta de identidad, con su cédula de ciudadanía o bien con la contraseña de primera vez en el caso en el que están en el tránsito entre los 17 y los 18 años, Carlos. Hablemos justamente de esos puntos que están dispuestos en las diferentes regiones del país. Si yo soy joven, quiero votar, ¿cuáles son los principales puntos que van a estar habilitados para ejercer el derecho al voto este domingo?
La Registraduría Nacional dispuso de alrededor de 6.000 puestos de votación, tanto en las cabeceras o ciudades y en la zona rural. Si los jóvenes desean consultar en qué puesto de votación van a poder ejercer el derecho del voto, tienen dos caminos. Lo pueden hacer a través de la página web, consultar mi puesto de votación y elegir consejos de juventud, y ahí podrán saber cuál puesto fue asignado o en cuál se inscribieron previamente en el periodo de inscripción de documentos de identidad, o bien pueden descargar el aplicativo de Infovotantes a través del App Store o el Play Store, y ahí también podrán consultar no solo el puesto de votación, Carlos, sino también podrán consultar esos candidatos que componen estas listas de los consejos municipales y locales de juventud. Hablemos un poco, Héctor, si le parece, de Infovotantes, de este aplicativo. ¿Qué tipo de información se van a encontrar las personas que lo descarguen? ¿Por qué les va a ayudar precisamente en ese tema de la elección? Carlos, descargando ese aplicativo, lo primero es que el ciudadano va a poder saber en dónde puede ejercer el derecho al voto, como lo acabo de mencionar. En segundo lugar, los jóvenes también podrán saber si fueron designados como jurados de votación para las elecciones del 5 de diciembre y cuáles son los mecanismos de capacitación que les hemos habilitado para que puedan cumplir con sus funciones o como jurados de votación el día domingo. Y una tercera oferta que tiene este aplicativo, y es la de consultar quiénes son los candidatos. Recordemos que son listas cerradas, los jóvenes votarán por el logo símbolo de las listas de los tres sectores, como veíamos en los clips que ustedes acabaron de pasar, y ahí podrán conocer quiénes son esos candidatos. No solo la lista como va a aparecer en la tarjeta electoral, sino quiénes componen esas listas en los territorios. Me llamó mucho la atención, Héctor, también el comparativo que uno puede hacer con los candidatos y con sus propuestas en Infovotante. También es una herramienta bastante práctica y pedagógica para que los jóvenes puedan ejercer su derecho al voto. ¿Es la primera vez en este escenario que en Colombia se hace este tipo de comicios dedicados a los jóvenes entre los 14 y 28 años? Si bien desde 1997 con la expedición de leyes que concretaban el artículo 45 de la Constitución Política, que era la promesa que señalaban ahorita en la nota, ya se estaba empezando a conformar el Sistema Nacional de Juventud, que luego fue modificado por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. En algunos territorios se alcanzaron a elegir algunos consejeros que cumplieron con su periodo, pero se hacía de manera disímil en distintos tiempos y nunca se había logrado que todos los jóvenes en una sola fecha, hasta el momento en el que se expidió la ley 1885, pudieran conformar los consejos municipales y locales de juventud, Carlos, que son la base para la conformación de todo el Sistema Nacional de Juventud. Es la representación, este día domingo elegirán la representación local o municipal e internamente elegirán ellos, estos consejeros, a sus representantes en lo distrital, en lo departamental y en lo nacional. Para la Registraduría Nacional del Estado Civil es una elección nueva, totalmente inédita. El censo, como ustedes saben, el censo electoral está conformado por mayores de edad. Luego tuvimos que conformar un censo entre los jóvenes de 14 a 17 años, menores de edad, y un censo de los jóvenes entre los 18 y los 28 años. Esta conformación del censo se garantizó de manera automática, es decir, que los jóvenes no tenían que inscribir su documento de identidad para poder ejercer el derecho al voto. Entonces, la logística, calidades de los actores del proceso que nos van a acompañar el día domingo variaron, las varió la ley 1885. Entonces, junto con la Consejería Presidencial para la Juventud, la Escuela Superior de Administración Pública, el Ministerio del Interior, el ICBF, hicimos una serie de reuniones para tratar de unificar todos los criterios, siempre teniendo en cuenta que se debía garantizar la participación de todos los jóvenes de este censo, lo repito, entre los 14 y los 28 años. Pues es Héctor Montero, profesional especializado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañándonos. Héctor, no se mueva porque en instantes usted nos va a ayudar a resolver los interrogantes que tengan todos los ciudadanos, todos los jóvenes, todos los colombianos frente a estos comicios, ¿vale?
Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. A usted, Héctor. Muchas gracias. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado en directo en la pantalla de Canal Institucional. Les recuerdo hoy nuestro tema del día, los consejos de juventudes que se estarán llevando a cabo este próximo domingo en todo el territorio nacional. Participe con nosotros, haga sus preguntas. ¿Dónde las puede hacer? Mire, el 312-487-0413 está disponible para que desde ya, desde cualquier región del país, se comunique con nosotros, nos envíe una nota de voz con su caso o pregunta puntual. Además, lo puede hacer en el 220-0707, si está fuera de Bogotá, marcando el numeral 601. Y es que todas las entidades territoriales del país tendrán la posibilidad de contar con representantes de juventud. Ellos cumplirán unas tareas puntuales, además de hacer visibles esa voz que tienen las nuevas generaciones para impulsar nuevas y mejores ideas para promover sus intereses y, por supuesto, el mejor bienestar para sus colectivos. Estas son las funciones que cumplirán los elegidos. Municipal de Juventud es un espacio, es un mecanismo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública. E incluso se constituyen en un espacio de interlocución entre jóvenes y entre autoridades políticas y administrativas de entidades territoriales. Dentro de las funciones contempladas en la Ley Estatutaria 1885 del 2018, los consejeros municipales y locales pueden promover iniciativas juveniles, fomentar la organización y participación juvenil ante la entidad territorial, establecer estrategias y procedimientos para que estos jóvenes participen en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud, ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo, políticas públicas, interactuar con las instancias o entidades públicas y en los diferentes procesos de cada sector. Es compromiso de los consejos de juventud, una vez constituidos, presentar un plan unificado de trabajo que oriente su gestión durante el periodo para el cual fueron elegidos. Los requisitos con los cuales yo podría ser candidato a un consejo municipal de juventud. ¿Cuáles son entonces estos requisitos? Primer requisito, estar en el rango de edad establecido ante la ley. Segundo requisito, tener domicilio o demostrar que realiza una actividad laboral, una actividad educativa o una actividad relacionada con un trabajo comunitario en el territorio al cual aspira a representar. Tercer requisito importantísimo, estar inscrito en una lista presentada, ya sea por jóvenes independientes o una lista presentada por un movimiento o partido político. Cuarto requisito, presentar ante la respectiva registraduría una propuesta de trabajo. Esa propuesta debe indicar los lineamientos a seguir como consejero de juventud durante su periodo. Los consejos de juventud son un mecanismo autónomo, por lo tanto no es preciso hablar de si sus decisiones son vinculantes o no. Entre las funciones que nombramos están las de proponer políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de la Ley 1885 del 1 de marzo de 2018 y también hacer las sesiones necesarias para su incorporación en los planes de desarrollo. En ese sentido, sus acciones tienen injerencia en las decisiones locales y nacionales. Sus propuestas son fundamentales para el desarrollo del país. La invitación es para que nuestros jóvenes participen y aprovechen la oportunidad de este certamen democrático. Por primera vez en Colombia, los jóvenes podrán elegir y ser elegidos en los consejos municipales y locales de juventud a realizarse el próximo domingo 5 de diciembre. Estamos en vivo a esta hora en Bien Dateado, 2:24 minutos. A ustedes les decimos que no se muevan porque en instantes en nuestro bloque de preguntas y respuestas, expertos de la Registraduría Nacional estarán sacándolos de dudas junto a nuestro tema del día, precisamente las elecciones que se darán en Colombia este próximo domingo, donde jóvenes entre 14 y 28 años
pueden elegir a sus representantes en los consejos de juventud. Joven elige joven y por supuesto aquí en RTBC, el sistema de medios públicos, estamos conectados con los jóvenes. Hacemos una pequeña pausa para mensajes institucionales, no se muevan porque en instantes mucha más información de servicio en nuestro Bien Dateado en Vivo. Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos. Cuando el volador es Andrés, que se gana todos los aguinaldos de la casa, y el buscapiés es la tía Gloria, que se baila hasta las novenas. Cuando Bengala y Volcán nos acompañan a cantar los villancicos. Cuando las chispitas son las mellizas que brillan por su alegría. Y estamos en familia, celebrando y cuidándonos. Entendemos que en Colombia, la fiesta somos nosotros, no la pólvora. No dejes que niñas, niños o adolescentes la usen. Actúa y cuidémonos entre todas y todos. La fiesta eres tú, no la pólvora. ICBF, Gobierno de Colombia. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Garantiza los derechos como guardianes de los ciudadanos, proteger a la gente, defender a la comunidad y promover la participación ciudadana. En la Personería de Bogotá hemos dispuesto canales de atención para que las mujeres, las personas mayores, la población migrante y la ciudadanía en general tenga acceso a nuestros servicios y reciba orientación. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En la Personería de Bogotá somos los guardianes de tus derechos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A veces se nos olvida que la historia la hacemos los hombres y las mujeres de carne y hueso. Descubra el valor de quienes hace 500 años defendieron sus ciudades ante la llegada de los españoles. El 27 de septiembre de 1821 marca además una fecha que debemos recordar. El primer día en que la gente de la Ciudad de México fue feliz. Una mirada a la historia de la independencia de México. Grandeza de México, en la franja Encuadre Real. Estreno, jueves 2 de diciembre a las 5 p.m. Por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. ¿Está seguro que esto que preparó con la señora Jazmín no les va a hacer daño, no se los va a envenenar, van a estar bien? Esa noche que nos sacaron del pueblo, me metí bajo de unos cuerpos. Era un hombre bueno. Se la pasaba haciendo favores. Confirmado. Alguien desvió el cauce del agua que llegaba hasta aquí. Salimos de un problema y nos metemos en otro. ¿Se imaginan cuando se enteren que fuimos nosotros los que debíamos llegar a defender ese pueblo y no llegamos? ¿Fueron ustedes? Las Flores de la Guerra, capítulo estreno. Serie ganadora de la convocatoria de MinTIC. Abre cámara. En ventana abierta de Canal Institucional. Ven y mira. Sábado 4 de diciembre, 9 p.m. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Estamos al aire en Bien Dateado, continuamos acompañándolos en esta tarde de jueves a todos los jóvenes que deciden votar este próximo domingo 5 de diciembre en el territorio nacional en los consejos de juventudes. Déjenos sus preguntas, sus interrogantes, el 312-487-0413, desde ya disponible para que nos envíe sus casos puntuales e interrogantes sobre estos comicios. También puede comunicarse con nosotros al 220-0707, si está fuera de Bogotá, no olvide digitar 601-220-0707. Además, interactuamos con ustedes en tiempo real en todas nuestras plataformas digitales. Y es que muchas veces a la hora de elegir los sentimientos, las emociones, las variables que marcan nuestro voto son bastante decisivas. Sin embargo, formarse e informarse sobre la agenda de los candidatos es lo más importante y, por supuesto, sobre las propuestas y factores que deben tener en cuenta antes de acercarse a las urnas. Es por eso que aquí les recomendamos a los jóvenes cómo preparar su voto antes de depositarlo. Música.
la incidencia que tienen este próximo 5 de diciembre las elecciones de consejos territoriales de juventud es realmente muy importante y es probable considerarlo como un proceso histórico en nuestro país. Es la primera vez que vamos a tener este proceso de elección en Colombia y para ello se inscribieron más de 40.000 candidatos y cerca de 3.000 listas que van a participar en esta contienda, que es un proceso histórico en cuanto a participación de mujeres y en lo que significa involucrar a la participación política de la mujer en procesos de elección en Colombia. ¿Por qué? Es el primer proceso que va a contar, uno, con listas cerradas, con listas cremallera y con posición paritaria en su conformación. Entonces eso es un determinante realmente a la hora de elegir procesos y más cuando hablamos de participaciones de juventud. ¿Por qué? Resulta que en Colombia, según el barómetro de las Américas, el 40% de los jóvenes solamente participa en procesos de elección de orden nacional. Eso es 10 puntos porcentuales inferior a lo que significa la media nacional en procesos de elección de carácter nacional o territorial. Y a eso le sumamos que cerca del 70%, según esta misma medición, de los jóvenes no creen en las instituciones democráticas de nuestro país. Y este proceso es un muy buen momento para revertir esas mediciones, para involucrar a las personas jóvenes, niños, niñas y adolescentes también, porque tenemos vinculación desde los 14 años en los procesos democráticos de Colombia. Es importante que los jóvenes se capaciten y formen previo a estas elecciones, porque van a elegir los integrantes de estos consejos, ya sea por listas independientes, partidos o movimientos políticos o de aquellos procesos de participación juvenil que van a integrar estos consejos con las características que hemos visto. Y en Colombia, desde la fundamentación democrática que tenemos, el voto es programático. Y que el voto sea programático significa que depositamos nuestra confianza democrática a los candidatos que conforman la lista que desde el punto de vista de su programa de ejecución más resulta afín a nuestros intereses. La formación de las personas que están postulando su nombre como candidatas es importante que ellos tengan en cuenta que están ejerciendo un rol de representación, que están funcionando como canalizadores de las demandas de jóvenes en todo el territorio nacional para poder construir elementos y lineamientos de política pública y de agenda pública en tema de jóvenes con la transversalidad que esto implica. Ese es el primer elemento que hay que resaltar allí. En segundo lugar, no solamente para las personas que postulan su nombre, sino también para todos los jóvenes electores que van a salir el próximo 5 de diciembre, que tengan conocimiento de cuáles son sus derechos a la hora de acercarse a los puestos de votación, de cómo se debe manipular el tarjetón, de cómo se debe ejercer su derecho al voto para no incurrir de pronto en irregularidades o en algunas prácticas que no tengan que ver con el proceso y el normal desarrollo de la elección el próximo 5 de diciembre. Es importante acercarnos a las propuestas de los candidatos, más allá si están afines por listas de partidos políticos, por listas independientes o de prácticas organizativas de los jóvenes, que son las formas en las que se podían postular para este proceso. Es importante tener en cuenta qué agenda se va a representar ante estos mecanismos de participación, ya que los temas son diversos y la política pública de jóvenes, al ser transversal, involucra temas como la recreación y el deporte, temas culturales, temas de educación o temas de empleabilidad. Y es allí donde los intereses de los jóvenes deben primar para saber qué propuestas se van a llevar ante las autoridades locales y territoriales que diseñan políticas públicas de manera amplia para este sector poblacional. Si quieren conocer los programas o los candidatos que hay en portales como el de la Registraduría o Colombia Joven, podrá hacer las consultas de este importante proceso electoral. Minutos, los acompañamos a esta hora en Bien Dateado en Vivo. Estamos justamente hablando de los consejos de juventudes, una cita para elegir a nuestros jóvenes que representarán el territorio nacional con esa voz de grupos poblacionales que sin duda alguna claman inclusión, participación y ante todo ser tenidos en cuenta sobre esas decisiones públicas. Pues los escuchamos en este espacio, además escuchamos sus dudas e inquietudes. Abrimos a partir de este momento nuestro bloque de preguntas y respuestas para desde ya despejar cada uno de sus interrogantes. Desde ya les recuerdo rápidamente nuestros canales de comunicación, el 312-487-0413, para que
que usted, desde cualquier región de Colombia, nos deje sus preguntas puntuales. Si prefiere, también usted puede marcar el 220-0707, donde estaremos escuchando en tiempo real sus preguntas en todo el territorio nacional. Además, todos los canales digitales están dispuestos para que usted indague en las plataformas digitales. Y es que las juventudes de nuestro país toman partido no solo sobre aquellas decisiones que los afectan, también cobran un rol importante para la construcción de ciudadanía en los procesos de elección, participación y vigilancia, y sobre todo control de cara a la institucionalidad que también los representa. Pues en Bien Dateado abrimos este espacio para que todos conozcamos sobre los consejos de juventudes. ¿Qué se elige este próximo domingo? Queremos especialmente sumarnos a los jóvenes precisamente para que elijan de forma correcta. Para esto hemos invitado al consejero presidencial para la juventud, el doctor Juan Sebastián Arango, para hablar de esta cita que celebramos en pocos días. Consejero, pues bienvenido a Bien Dateado. Es un gusto para nosotros poderlo tener en vivo a esta hora para resolver las preguntas de nuestros televidentes. Hola, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes que nos ven en Bien Dateado. Bueno, consejero, tenemos varias preguntas que nos han llegado internamente y empezamos planteándole la primera. Consejero, empiezo diciéndole, ¿los siguientes y aquellos candidatos que no pertenecen a un partido político podrán igualmente aspirar y ser elegidos a los consejos estos próximos comicios de juventud? Bueno, los candidatos ya se inscribieron desde el mes de agosto, más o menos. Y ellos se inscribieron vía tres maneras. La primera, listas independientes, jóvenes que recogieron firmas para hacerse inscribir como candidatos. Segundo, los jóvenes de las prácticas y organizaciones juveniles. Y el tercero, los jóvenes de los partidos políticos. Entonces, en estas elecciones veremos representatividad de todas las diversas formas de manifestación de la juventud en Colombia. Bueno, consejero, hablemos justamente. ¿Cuánto dura este periodo electoral? ¿Desde qué horas hasta qué horas estarán habilitadas las mesas para que todas las personas puedan elegir a sus representantes? Bueno, las votaciones estarán habilitadas desde las 4 de la tarde hasta las, perdón, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es un horario normal como el de cualquier elecciones y tenemos en todo el país 41 mil candidatos. Todos los municipios de Colombia tienen listas inscritas. Sobre cuánto durará el periodo y la oportunidad de hacer presencia entre algunas sesiones programadas en los consejos locales y municipales para exponer y debatir sus ideas y precisamente empezar a generar ese debate. ¿Cuál es el periodo de estas personas que sean elegidas, consejero? Los consejeros para la juventud tendrán un periodo de 4 años y la ley lo que ordena es que el presidente de la República tiene que reunirse una vez al año con el Consejo Nacional de Juventud. Igual el gobernador, igual el alcalde, y tienen que tener sesiones adicionalmente con el Consejo Municipal, la Asamblea Departamental y el Congreso de la República. Bueno, consejero, ¿cuántos integrantes conformarán los consejos de juventud en la práctica? Bueno, elegiremos en todo el país 10.700 consejeros de juventud que se dividirán en consejos municipales inicialmente, que tienen una composición de entre 7 a 17, dependiendo del tamaño del municipio. Posteriormente, cada municipio delegará a un joven y con eso se conformarán los consejos departamentales. Posteriormente, cada departamento y cada municipio y cada distrito del país elegirá uno y con eso se conformarán el Consejo Nacional de Juventud, que estará compuesto por 48 miembros, que son esos delegados de los departamentos y de los distritos, más un delegado de las víctimas, un delegado de los campesinos, un delegado de los jóvenes indígenas y un delegado de los jóvenes raizales. Doctor Juan, ¿qué expectativas tienen con estas elecciones sobre la importancia de potenciar estos mecanismos para la población juvenil? Bueno, lo más importante es que estos consejos de juventud tienen tres funciones claras en la ley. Primero, servir como mecanismo de concertación de las políticas públicas de juventud en los municipios. Segundo, ser los interlocutores válidos de la juventud ante las entidades de orden municipal, departamental y nacional. Y por último, hacer veeduría y control a los recursos públicos que se invierten en materia de juventud.
Pues, consejero, finalmente, ¿cuál es la invitación que usted le hace a todos los jóvenes de Colombia que nos están viendo a esta hora a través de la pantalla de Canal Institucional para que hagan presencia en las urnas este próximo domingo en el territorio nacional? Bueno, invitar a todos los jóvenes que nos están viendo a que primero revisen su puesto de votación en la página de la registraduría o en la aplicación Infovotantes. Posteriormente, a que miren qué candidato quieren votar a través de la aplicación Infocandidatos, la cual es totalmente gratis su navegación, no les va a consumir datos. Y por último, armar parche con los amigos y salir a votar el 5 de diciembre, candidato que ustedes a bien consideran. Tienen que marcar una sola lista de las tres opciones que hay en el tarjetón. Pues, consejero, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, ha sido un placer para nosotros poderlos tener justamente en este Bien Dateado hablando sobre este tema importante para las juventudes colombianas. No, un abrazo para ti y para todos los que nos ven y esperamos a todos los jóvenes votando el próximo domingo en todo el territorio nacional. Abrimos nuestro bloque de preguntas y respuestas para que desde ya usted se conecte con nuestro espacio y empiece a generar la conversación sobre estos comicios que se celebran en todo el país este 5 de diciembre. Es por eso que desde ya establecemos contacto precisamente con todas las personas que están ahí en la Registraduría Nacional del Estado Civil para asesorar a los ciudadanos. Quiero saludar de nuevo a Héctor Montero, quien nos acompaña en directo y resolverá las preguntas de nuestros televidentes. Héctor, ¿estamos preparados? Preparados, Carlos. Perfecto, Héctor. Pues déjeme le planteo el primer interrogante que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Con respecto a las elecciones de consejos de juventud, ¿Corferias estará habilitado para ir a votar? Héctor, ¿será un punto habilitado para los jóvenes? No, el punto de Corferias no estará habilitado como puesto de votación, pues su censo, el censo en una elección ordinaria es de solo personas de más de 40 años de edad. Luego no hay un censo entre 18 y 28 y ese puesto no se va a ofertar ese día. Y es que muchas personas acuden justamente a Corferias para inscribir incluso sus cédulas, para encontrar información sobre los puestos de votación. ¿Qué les podemos decir a esos ciudadanos que han tocado la puerta de este escenario, en este caso, dónde entrarán a ser habilitados sus puestos de votación? Por supuesto, por eso es importante que todos los jóvenes consulten en la aplicación de Infovotantes para saber en qué puesto de votación quedaron inscritos o si su inscripción se ve reflejada allí como debe ocurrir. Los puestos censo, para mayor claridad, con anterioridad al año 2003, era donde a los ciudadanos se inscribían automáticamente cuando no habían elegido un puesto de votación, y eso ocurría antes de 2003. Después de 2003, automáticamente todas las cédulas de ciudadanía quedan incorporadas en un puesto de votación. Cualquier ciudadano que se acerque el día domingo a Corferias, bueno, va a encontrar el puesto habitual que se oferta en las elecciones ordinarias, y será necesario que consulte el aplicativo Infovotantes y vaya oportunamente en el horario de 8 a 4 al puesto de votación donde fue designado. Héctor, comenzamos además a interactuar con nuestros televidentes en @institucionaltv, donde usted además en las historias nos puede dejar sus preguntas. Los leemos y nos dice un televidente, precisamente, no tengo ni idea de esas elecciones. Nos pregunta justamente para qué son. Hagamos la pedagogía para aquellos ciudadanos que aún no saben para qué sirven esos comicios que se van a realizar el próximo 5 de diciembre en Colombia, Héctor. Sí, como lo comentó el consejero presidencial para la juventud, van a ser los representantes válidos de todos los jóvenes en los territorios, puede ser en los municipios o puede ser en las localidades. Tienen, agrego, dos funciones fundamentales, y es que van a funcionar como un engranaje entre los jóvenes del territorio y las administraciones municipales para poder hacer seguimiento a la política pública, que por cierto está obligado cada administración municipal a cumplir
sobre estas políticas públicas de juventud, y una segunda función para lo que los ciudadanos entiendan la magnitud de este evento y la importancia de elegir a los consejeros de juventud, es que ellos van a tener también la oportunidad de promocionar todas las formas de organización y de manifestación de todos los jóvenes en el territorio nacional. Entonces es un engranaje para canalizar todas las demandas ante las administraciones municipales y una forma de promoción y organización de cultura política en los jóvenes del territorio. Esa es la importancia de las elecciones de este día domingo. Pues los jóvenes están muy activos en las plataformas digitales y en @institucionaltv. Héctor, nos preguntan, ¿hay partidos políticos involucrados? ¿En esta ocasión se presentaron precisamente partidos políticos o también lo hicieron de manera independiente sus inscripciones? Claro, la ley 1885 estableció tres sectores, es decir, el legislador amplió el espectro para que varias formas de expresión política pudiesen caber dentro de estas elecciones de consejos municipales y locales de juventud. Entonces, jóvenes que se inscribieron a través de las listas de jóvenes independientes, cuyo aval provenía de los jóvenes que firmaron en los formularios y que con la cantidad de firmas se les permitió que inscribieran candidaturas. Un segundo sector que son los procesos y prácticas organizativas y que recoge a las organizaciones juveniles que tenían, que están en el territorio y que están reconocidas ante las autoridades competentes. Y un tercer sector que es el de partidos y movimientos políticos que también tuvieron participación en esas elecciones y las tendrán esos tres sectores en adelante cada cuatro años, cada vez que ustedes elijan a sus consejeros o representantes de los jóvenes en el territorio. Hablamos en este Bien Dateado sobre las elecciones para los consejos de juventud que se llevarán a cabo este domingo en el país. Nos vamos para el 312-487-0413, donde usted nos plantea sus preguntas. Con Héctor, amablemente, quien nos acompaña, la resolvemos. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar si los jóvenes electos tendrán participación en el Congreso y cuál sería su rol específico. Quedan todavía dudas sobre el rol específico y la participación de estos jóvenes elegidos en el Congreso. ¿Qué decir frente a ese interrogante, Héctor? Sí, el consejero les comentó que en virtud del Estatuto de Ciudadanía Juvenil y en el marco del Sistema Nacional de Juventud, las autoridades nacionales, departamentales y municipales están obligados a concertar y a reunirse con los jóvenes. Es decir, va a haber un órgano de representación permanente en lo territorial, que es lo municipal, o en el caso de los distritos, lo local, va a haber un órgano de representación designado por los mismos consejeros en el orden distrital y departamental, y va a haber un órgano de representación nacional que es con quien va a tener y va a compartir con las autoridades nacionales en el seguimiento y propuestas de políticas que apoyen a los jóvenes en todo el territorio nacional. 2:46 minutos, estamos en directo. Recuerde que usted además nos puede dejar sus preguntas en el 312-487-0413. Si prefiere, también lo puede hacer en @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram, o marcándonos al 220-0707. Si está fuera de Bogotá, no olvide digitar el número 601. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Precisamente ahí tenemos dudas de nuestros televidentes. Buenas tardes. Las personas que van a votar o van a ser elegidas, ¿pueden participar en las siguientes elecciones para Senado y Cámara? ¿Eso no tiene, son cosas diferentes? ¿Cuál sería como la explicación y los logros de estas votaciones de las juventudes? Gracias. Gracias a ustedes por estar con Bien Dateado. Héctor, ¿qué decir frente a su pregunta? Muy buena pregunta, Carlos, porque me permite hacer esta diferenciación y aclaración. Esto no se trata de elección de una corporación pública, sino de una instancia de participación de jóvenes entre los 14 y los 28 años. Estos jóvenes van a tener un censo propio, es decir, cada cuatro años solamente los jóvenes de 14 a 28 van a poder participar en estas elecciones. Y va a ser un censo totalmente diferente al del Congreso de la República, Presidente de la República y autoridades territoriales. Para la próxima elección, que va a ser el 13 de marzo, que es el de Senado y Cámara de Representantes, solo podrán participar los ciudadanos, es decir, mayores de 18 años. Entonces, la Registraduría Nacional y la Organización Electoral van a tener en paralelo el censo de las elecciones de jóvenes y el censo de las corporaciones y cargos de elección popular. Es
Héctor Montero, profesional especializado de la Registraduría Nacional, acompañándonos para resolver los interrogantes frente a nuestro tema del día, hasta ahora en Bien Dateado. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, Bien Dateado. Excelente programa. Quería saber dónde uno puede averiguar si es jurado de votación. Gracias. Héctor, hay veces uno no se entera que es jurado de votación y finalmente pues hay algunas sanciones, pero ¿dónde podemos los ciudadanos averiguar si somos a hoy jurados de votación? Así es, Carlos. Aún están a tiempo de consultar si fueron designados como jurados de votación. Y voy a decir dos cosas principalmente. Una, que a través del aplicativo Infovotantes, si lo descargan en sus celulares, van a poder consultar si fueron designados o no como jurados de votación, cuál fue o cuál será la fecha de capacitación y cuándo tendrán que fungir o prestar el servicio como jurados, que como ya lo saben será el 5 de diciembre. Consúltenlo, por favor, pues como bien lo dice Carlos, para los mayores de edad, si se trata de un servidor público, podrá ser hasta la destitución por la inasistencia o abandono del cargo. Si son privados o trabajan en el sector privado, la sanción va a ser de hasta 10 salarios mínimos. Y en el caso de los jóvenes, en la ley 1885, el legislador estableció que la inasistencia o el abandono del cargo como jurados de votación tendrá que compensarse con la socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil durante 40 horas en el territorio o en la circunscripción en la cual el joven vota. Entonces es importante que para evitar estas sanciones, y más allá de las sanciones es por un deber ciudadano, que ustedes lo van a encontrar en el artículo 95 de la Constitución, es un deber prestar el servicio a la democracia en el país. Y lo segundo, Carlos, perdón que me ha tomado un poco más de tiempo, y es que si ya no tenemos tiempo de capacitarnos presencialmente, hay varias herramientas que ha dispuesto la Registraduría para que sepan qué es un jurado de votación o cómo pueden afianzar sus conocimientos. Lo primero es a través de la página de la Registraduría, van a encontrar una pestaña que se llama SICE, Sistema Integral de Capacitación Electoral. Ahí eligen o pulsan la opción de consejos de juventud y van a encontrar cómo desarrollan sus funciones. Y una segunda, y con esto termino, Carlos, forma de capacitación o instrucción de estos jurados es a través del curso del SENA, junto con Registraduría, al cual ustedes podrán ingresar, y es un curso bastante sencillo, amable, en un lenguaje coloquial para aquellos que nunca han prestado el servicio como jurados de votación. En el SI se van a encontrar también el enlace del SENA. Pues es Héctor Montero, profesional especializado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañándonos en este bloque de preguntas y respuestas, realizando precisamente la pedagogía sobre los consejos de juventudes que se llevarán a cabo este próximo 5 de diciembre en Colombia. Héctor, muchas gracias, de verdad. Con muchísimo gusto, Carlos, a todos televidentes, y excelente programa, como te lo digo, uno de nuestros televidentes. Así es, de eso se trata, de realizar la pedagogía para que este próximo 5 de diciembre usted, joven entre los 14 y 28 años, salga a las urnas y ejerza su derecho a la participación. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado trayéndoles mucha más información de servicio. Más de 12.282.000 jóvenes entre los 14 y 28 años se encuentran habilitados para votar por los consejos de juventud. También más de 6.000 puestos de votación en todo el país están dispuestos por la Registraduría Nacional para que usted ejerza su derecho al voto. En Bien Dateado vamos a orientarlos sobre el mecanismo, sobre cómo votar este próximo domingo 5 de diciembre en Colombia. Muy atentos. Por primera vez en la historia de Colombia se realizan unas elecciones a consejos de juventudes. ¿Qué quiere decir? Que ahora los jóvenes entre 14 a 28 años que pueden ser elegidos deberán intervenir, controlar y proponer políticas directas que afecten a la juventud en Colombia. ¿Cómo podrán hacerlo? De la misma manera, consultar en la página de la Registraduría las personas que están habilitadas para votar y verificar las mesas y sitio de votación. Las votaciones serán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Qué pasa con estas personas? Primero, dependiendo la capacidad distrital o municipal que tenga cada ciudad,
podrán elegirse entre 7, 13 y 17 consejeros de juventudes. Siempre van a ser unos veedores de estas políticas y tendrán una incursión política muy importante frente a órganos como el Congreso, que se encarga de legislar en Colombia. Pueden averiguar en la página de la registraduría si son jurados de votación. Es importante porque hay multa para los jurados que están convocados y que no asisten. Y pueden averiguar ahí también para los jóvenes de 14 a 28 que pueden votar dónde está ubicado su puesto de votación. Es importante anotar que es un escrutinio de lista, entonces ustedes van a votar por una lista, no por una persona, son listas cerradas y tienen que votar una de las tres opciones, una lista sea presentada por partidos políticos, sea por firmas, como por Movimiento Ciudadano Independiente, o sea por Movimiento Social, organizaciones sociales que pueden presentar lista. Una de las tres opciones y solamente una para que no le anulen el voto. Además, pues hay que tomar en cuenta que serán listas paritarias con hombres y mujeres, y como son listas cerradas, por lo tanto habrá un número relativamente igual de mujeres y hombres electos en estas elecciones. Son unas elecciones importantes, la primera vez que se eligen consejos de juventud, que van a ser organismos que van a tener la interlocución con los poderes públicos, con los organismos para toda la política pública que concierne la juventud. Es importante, por lo tanto, que todos los jóvenes entre 14 y 28 años se puedan expresar. Y en este Bien Dateado siempre les damos a conocer algunas ofertas de educación y empleo a las cuales usted puede aspirar en las diferentes regiones del país. Estos son nuestros clasificados, porque recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en la ciudad de Río Negro, Antioquia, te puede interesar. Está dirigida a un director de oficina de banca. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un director de oficina de banca. Deberá desempeñar labores como atender clientes y responder a sus inquietudes. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato de prestación de servicios y tendrá un salario de 2.500.000 pesos a 3 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicaempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 2969271. La Universidad Politécnico de Colombia tiene más de 70 diplomados gratuitos. Puedes inscribirte a varios simultáneamente. Podrás encontrar diplomados en Gestión del Comité de Convivencia y Acoso Laboral, Plan de Saneamiento Básico Ambiental, Modelado Arquitectónico en 3DS Max. El programa está dirigido a todos los colombianos interesados en acceder a los cursos. Para más información, puedes ir a la página web www.politecnicodecolombia.edu.co/diplomados. Esta oferta laboral solicitada en el municipio de Huila, Neiva, te puede interesar. Está dirigida a un director de aseguramiento de calidad. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un director de aseguramiento de calidad, quien estará a cargo de asignar, coordinar y revisar el trabajo técnico del departamento o equipo de proyectos. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 2 millones de pesos a 2 millones 500 mil pesos mensuales, más comisiones de ventas. Encuentra más información en www.agenciapublicaempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 2968272. En Bien Dateado estamos a tu servicio. TEA, Trastorno del Espectro Autista, una condición que afecta en su mayoría a niños y niñas. Un escenario que dura toda la vida. Sin embargo, el autismo es una discapacidad neurológica con la que se puede vivir, y nosotros te invitamos a saber de ella. En Bien Dateado conoce todo acerca del autismo. ¿Qué signos y síntomas presentan aquellos que padecen este trastorno? ¿Cómo aprender a leer las conductas y comportamientos de los pacientes con autismo? Aprende sobre aquellos tratamientos y terapias alternativas que permiten abordar esta condición. En Bien Dateado hablamos sobre los temas de tu interés.
Nos vemos este viernes en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Ya lo saben, jóvenes, los invitamos a votar este domingo en los Consejos de Juventudes, una oportunidad magnífica para que sean ustedes los que elijan a aquellos representantes que tendrán la voz sobre las decisiones y temas que más los afectan. Salgan a las urnas, esa es la invitación que les hacemos desde RTVC. Así llegamos al final de este Bien Dateado, los invitamos para que nos acompañe mañana a las 2 de la tarde y para que nos escribe en nuestro correo biendateadotv@gmail.com. Ahí recibimos sus dudas, preguntas y comentarios sobre el programa. También queremos saber qué temas le gustaría ver en este espacio. Estamos más que listos para hablar de ellos. Nos vemos mañana en una nueva cita aquí en Bien Dateado a través de la pantalla de Canal Institucional. Feliz resto de tarde. De Educación rinde homenaje a todo el sector educativo, a los que con su trabajo aportan a una educación de calidad, promueven el desarrollo integral y las trayectorias educativas, y a los jóvenes que gracias a su esfuerzo y dedicación obtuvieron los mejores resultados del país. A todos ellos, mis más sinceras felicitaciones esta noche. La noche de los mejores, jueves 2 de diciembre, 6 p.m. por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.